Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión del día 30 de eh, abril del año 2022. Hoy tendremos nuestra séptima reunión de cursos libres correspondiente al ciclo quinto de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a ver eh, lo que sería el marco administrativo. Este marco es eh, eminentemente organización, planificación personal. Vamos a ir viendo cada uno de los componentes que corresponden dentro de este apartado o dentro de este marco. Aquí ni el asesor ni el encargado de metodología podrán decir si su marco está bien o está mal. Sencillamente ellos le van a hacer observaciones, que es muy distinto. Porque aquí vamos a ver, y eso ustedes lo vieron en la tarea. Eh, corresponde la elaboración de cronogramas y, el, y corresponde la elaboración de un presupuesto, un presupuesto que ustedes van a utilizar para hacer la tesis. Como siempre hacemos previamente, vamos a dar la información para eh, estar eh, en completa armonía en, con respecto al curso. Los que tienen acceso a la plataforma de Wedding ya se encuentra habilitado ahí la sesión correspondiente al día de hoy lo que es la sesión número 7 ahí se encuentra el mosaico correspondiente para que ustedes puedan descargar el material de apoyo y puedan ver la presentación que vamos a utilizar el día de hoy creo que la, eh, la, la plataforma de web está dando problemas el día de hoy no sé si algunos han logrado acceder a mí se me dificultó un poco creo que está en mantenimiento creo que va a estar en mantenimiento hoy y mañana domingo entonces el lunes ya va a estar nuevamente habilitado. También ya se encuentra, eh, para las personas que eh, tienen acceso a la plataforma, ya se encuentra también el examen final. Ahí se encuentra el mosaico que dice examen final. Es sencillamente, es solo una pregunta. Me extrañó que algunos hayan subido la tarea y no hayan hecho el examen, no hubieran aprovechado de una vez para hacer esa, ese aspecto. Es una pregunta, eh, tienen que tener una respuesta mínima, 200 mínima perdón, 50 palabras. Y máximo 200 palabras. Eso es lo que eh, la pregunta. Es una pregunta sencillamente eh, que se, se trata más que todo de mejoramiento para el curso. Es propiamente, ahí tienen sus 25 puntos. No hay, no hay respuesta mala ni, ni respuesta buena. En ese sentido, quiero ver la opinión de ustedes respecto al curso, sus sugerencias y sus observaciones que tienen respecto al curso. Eh, no, si alguno puede lograr entrar en este momento a la plataforma, pues qué bien. Pero sé que está dando algún tipo de, de problema, algún tipo de inconveniente. Bueno, respecto a la tarea, a la mayoría o, a, o a, casi a todos les hice alguna retroalimentación. Algunos eh, específicamente, me voy a referir así en términos generales, cuando elaboran el cronograma eh, no especifican las actividades. O sea, mientras más detallado vaya el cronograma, mientras más actividades le pongan ustedes, más fácil va a ser la organización para el trabajo de su tesis. Algunas personas empezaban primero con recopilación de información bibliográfica del problema y luego se iban con la aprobación del tema. O sea, en algunos no había secuencia lógica con las actividades que estaban planteando. En otros, las, las actividades las tenían muy reducidas y las tenían propiamente eh, abordadas a poco tiempo. Recuérdense, yo sé que algunos tal vez se molestan y algunos tal vez no lo entienden, pero cuando ya estén haciendo propiamente la tesis, y hoy lo vamos a ver precisamente, se van a dar cuenta que tienen que alargar eh, el tiempo, tienen que alargar los meses. Eh, propiamente, eh, algunos colocaban que la tesis las iban a hacer en tres, cuatro meses, eso es imposible, hoy lo vamos a ver y se van a dar cuenta por qué esos detalles. Entonces yo les indicaba... Amplíe más el tiempo, tienes de 6 a 12 a 18 meses para hacer la tesis. En el sentido, eh, algunas personas también en, en el cronograma no hubo necesidad yo de pedirles el marco metodológico ahí en el cronograma se podía detectar propiamente qué tipo de técnicas o qué tipo de instrumentos supuestamente ustedes van a manejar y algunos no, no colocaron el, el trabajo de campo o sea, no indicaban en qué momento iban a hacer esas entrevistas, encuestas o cualquier otro tipo de técnica o instrumento que ustedes fueran a manejar y propiamente habían personas que colocaban el trabajo de campo dos, tres días es, es imposible realmente, recuérdense Ustedes se tienen que adecuar al tiempo de las personas que vayan a entrevistar o a las personas que vayan a encuestar. No lo pueden hacer en un día o dos días. Bueno, eso es eh, así, haciendo una buena tesis. Pero si usted la quiere hacer en un día o dos días, es su tesis. Otro problema que tuvieron la, la mayoría es el presupuesto. Yo entiendo que algunos no manejan contabilidad, eso es, eso es entendible, eso es comprensible, pues, pero había que especificar, y eso lo vamos a ver hoy propiamente cuando aprendamos a hacer el presupuesto, eh, de dónde obtuvieron ese dinero, propiamente. Recuerda bueno, que era un dinero ficticio que yo les estaba dando, pues, pero en la vida real hay que indicar propiamente de dónde viene esa fuente de financiamiento para su tesis. Ahí cuando veamos el presupuesto, van a ver los dos tipos de financiamiento que existen. También algunos no les cuadraba los rubros, las cantidades que tenían. Algunos, recuerden que tenían como 10.000 quexales, eh, propiamente. Algunos eh, se quedaban con 2.000, 3.000 quexales. Y yo les indicaba, mire qué pasó con los demás. Pongamos 3.000 para el gasto de su tesis. Yo les indicaba, mire qué pasó con los otros 7.000. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Me lo va a devolver o qué? Sencillamente, tiene que haber cuentas claras, amistades seguras, pues decimos así. O en términos contables, pues... Tienen que hacer un balance, pues tienen que cuadrar los datos de esos gastos que ustedes están incurriendo. No sé cómo ustedes vayan a ver o cómo vean ustedes su tesis. La mayoría vemos la tesis como una inversión, pero algunos otros la pueden ver como gastos, pues en ese sentido. Entonces, eh, a la hora de hacer el presupuesto, también tiene que ser lo más claro posible, lo más conciso, porque eso de alguna forma les va a permitir a ustedes tener ese respaldo monetario, ese respaldo financiero, ya sea que alguien les haya dado el dinero o que alguna institución se los haya dado, o aunque fuera dinero de ustedes también. Si es dinero de ustedes en ese sentido, tienen que también tener cuentas claras, señor Tío. Las cantidades no eran creíbles. Había personas, eh, y eso, lo, como digo, lo vamos a ver en el presupuesto, que están pidiendo computadoras de, para Game Boy, o sea, computadoras de 15.000 que salen para hacer una tesis, no. Para hacer una tesis necesitamos que esa computadora por lo menos tenga el sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac, por decirlo de alguna forma, y que tenga un procesador de texto, un Office, por decirlo de alguna forma, no importa qué versión tenga, pues, eso, y que tenga conexión a Internet. Es lo único que necesitamos para hacer la tesis. Pero algunos pedían computadoras de 15 mil, 20 mil Bueno, es su dinero, es su tesis, ustedes sabrán cómo eh, van a, a hacer ese tipo de gastos. Algunos... Eh, se pasaban de la cantidad. Eso no tiene nada malo tampoco, pasarse de la cantidad, pues en ese sentido. Pero había que indicar de dónde iban a sacar ese, ese déficit que tenía, por, por decirlo. Yo les había dado mil, habían algunos que tenían 12.000, 13.000. Entonces había que indicar propiamente de esos 2.000 o 3.000 o 4.000 que salen, de dónde lo iban a sacar ustedes propiamente. O sea, todo tiene que estar claro, todo tiene que estar en cuentas claras, por decirlo de alguna forma. Porque si esto ustedes lo presentaran en una empresa, no se los van a aprobar, porque hay ahí un, una especie como de falacias o una especie como de suspicacias para pensar mal de ustedes. Pues, sentido, sentido? Imagínense que esto fuera real, yo les di a, a cada uno de ustedes 10.000 quexales y resulta que solo se están gastando 4.000, 5.000 quetzales, ¿Qué pasa con el resto? Pues, o sea, me lo van a devolver lo van a invertir en otras actividades, o sea, tiene que cuadrar esos detalles. Por eso ahí les puse ese tipo de retroalimentación. Entonces, recapitulando, la mayoría pues tuvieron mal el cronograma, hoy lo vamos a aprender a ver cómo se hace el cronograma, y pues tuvieron mal el presupuesto. Entonces, cuando comencemos propiamente, ahí vamos a ver cómo se hacen esos detalles. Repito. Eh, creo que la plataforma de wedding está fallando el día de hoy. Creo que está en mantenimiento. Entonces, es, no hay ningún tipo de problema. Eh, creo que mejor entren el lunes o martes para, para, para hacer las otras actividades que tengan pues, en, en ese sentido. Eh, como repito, ya se encuentra el mosaico del tema de hoy, que es el marco administrativo, y ya se encuentra habilitado el examen final. El examen final tiene. Toda esta semana tienen hasta el 9 de mayo, ojo, el 9 de mayo para contestar ese examen final a las 23 horas con 59 minutos. No lo puedo extender más porque necesito hacer los cuadros. Eh, calculo tener esos cuadros entre el 10 y 11 de mayo para subir lo más, lo más pronto posible a la plataforma de cursos libres y que a ustedes propiamente les llegue lo más pronto posible su diploma para aquellas personas que hayan ganado el curso. Creo que, no les prometo, ¿ah? pero creo que les puede llegar su diploma antes de terminar el curso, pues, pero eso ya será eh, propiamente aspectos eh, administrativos, aspectos burocráticos por parte mía, pues en ese sentido. Entonces, tienen hasta el 9 de mayo para poder contestar ese examen. Tienen toda una semana, es solo una pregunta. Se tardan en contestar ese examen de dos a tres minutos, propiamente. Ya está estoy poniendo demasiado tiempo pues, en ese sentido. Otra situación que así me di cuenta, por favor hay algunas personas que están llevando el curso de EPS y el curso de tesis. Está bien, pues no hay ningún problema. Eh, algunos eh, propiamente en algunas unidades académicas tienen que hacer las dos fases, EPS y tesis, y en el presupuesto no lo indicaban propiamente, no indicaban que tenían que manejar esos dos campos, por decirlo de alguna de forma. Otras personas, pues me di cuenta, eso se, no, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? pero algunos como se copiaron el presupuesto habían presupuestos iguales hasta con las mismas cantidades hasta con los mismos rubros y hasta con los mismos déficits por decirlo de una forma ahí a un par de personas les hice esas observaciones y les indicaba de dónde venían esos presupuestos la plataforma me indica propiamente que si son presupuestos iguales hasta en las faltas de ortografía tenían pues en esos detalles bueno entonces, el día de hoy vamos a ver propiamente lo que corresponde a lo que es el marco administrativo. En este momento voy a iniciar con compartir pantalla y vamos a iniciar ese, con lo que era la sesión del día de hoy. Bueno, el marco administrativo eh, propiamente en sí es eh, propiamente donde el estudiante, en este caso el, el tesista, eh, va a organizarse. Recuérdense que desde la semana pasada, cuando vimos el marco metodológico, hablábamos de las etapas del proceso administrativo y hablábamos propiamente de eso de planeación, planificación y hoy propiamente nos va a tocar que ver otros apartados que sería el aspecto de control, presupuesto, cronograma y la famosa retroalimentación o el feedback, como lo dicen los norteamericanos ¿eh? en ese sentido. Este marco administrativo es propiamente el tiempo, ojo, ojo, en esto es el tiempo que me va a llevar propiamente a hacer la tesis. Aquí sí es el tiempo que me lleva propiamente a hacer la tesis, o la organización, o la planificación, o la estrategia para hacer ese tipo de trabajo. En ese aspecto, no se preocupen, ahorita se me puso en pantalla, ahorita vamos a regresar en ese sentido. Entonces, el marco administrativo es eso precisamente: organización personal organización propiamente en el apartado de ver aspectos burocráticos de su universidad, aspectos burocráticos de su unidad académica y aspectos administrativos. Hoy vamos a mencionar algunos que los deben de tomar en cuenta ustedes, pues en el sentido para poder graduarse. Aquí van algunos tips que ustedes necesitan previamente. Número uno, propiamente, por favor, no se olviden de los idiomas. Para poder graduarse en la universidad necesitamos que ustedes dominen o que ustedes eh, hablen un idioma extranjero o un idioma maya, ya sea idioma maya, garífona o chinka, por decirlo de alguna forma. Entonces necesitan eh, propiamente tener un nivel, y en este caso, Caluxa les proporciona y en base al nivel que su unidad académica les solicite. Ustedes ya pueden haber hecho su privado, ya cerraron pensum, ya tienen su tesis, ya tienen todo listo. Su unidad, su unidad académica les pide el nivel 10, por decir algo así, pues el nivel 10 de inglés, por decirlo de una forma. Pero resulta que ustedes van en el nivel 4 o en el nivel 5 del idioma que ustedes te, están cursando. Les hace falta 5 niveles para alcanzar ese, ese nivel que les pide su unidad académica. Eh, cada nivel puede ser un bimestre puede ser un trimestre o un semestre. Entonces, eso nos va a atrasar en ese aspecto. Y mucha gente se les olvidó incluir eso dentro del cronograma. No se olviden de los idiomas en ese aspecto. Hay carreras que piden dos idiomas. Por ejemplo, relaciones internacionales piden que se, se dominen esos dos idiomas extranjeros. En otros, pues es un idioma, ya sea el inglés o cualquier otro idioma o un idioma maya. Otra situación que no se deben de olvidar. Estamos viendo los aspectos administrativos y burocráticos de su universidad o de su, o de su unidad académica. Por favor, la papelería de inscripción en la universidad. Yo no sé en qué año ustedes se han ingresado a la universidad. Eh, su número de canal indica el, propiamente el año de ingreso. Pero tal vez ustedes cuando se fueron a inscribir tenían pendiente el acta de graduación, la fotostática del título o algún, a, alguna papelería propiamente. Y a algunos se les ha olvidado propiamente ir a ver esos aspectos de papelería en, en, en registro y estadística. Entonces, ¿ustedes qué es lo que pueden hacer para verificar si su papelería está en completo orden? Hacer Acérquense sea registro y estadística y que les extiendan una certificación o que les extiendan una solvencia de que su papelería está en completo orden. Eso ustedes la pueden pedir en este momento y eso les vale para toda su vida, por decirlo de alguna forma. No hay que estar yendo cada dos, tres años, pues en ese sentido. Entonces, si hubiera algún problema, ahí les van a indicar, mire, le hace falta esto, le hace falta aquello, le hace falta lo otro. Entonces, ustedes hagan ese proceso administrativo. Porque, si no, cuando tengan que hacer la, la tesis o cuando ya tengan que ir a pedir el título, no se los van a dar porque no están en aspectos solventes, en papelería, en registro y estadística. Entonces, no se olviden de ese detalle. Vamos a ponernos un poco estrictos, pues, en ese sentido. ¿Qué sucede si yo todavía tenía pendiente entregar el acta de graduación y la perdí, por decirlo de una forma? O cuando llego al colegio, resulta que el colegio ya no está, o ya no existe el colegio propiamente. Entonces se vuelve más administrativo y más burocrático ir a la departamental a pedir mi certificación, a pedir mi título, y eso me atrasa en los actos de, de graduación de la universidad. Entonces no se olviden de esos detalles. Otra situación es lo siguiente, estar solvente ante la universidad. Aquí ya viene el, el pago de la matrícula consolidada. Cuando usted cierra PENSUM, en ese sentido, pues digamos, digamos, cerró el año pasado, por poner una, una fecha, cerró en noviembre del 2021. Entonces usted se aboca a su unidad académica, a, re, a lo que es control académico propiamente de su unidad, y ahí le van a extender propiamente eh, una certificación donde usted cerró PENSUM. Con eso usted se acerca a lo que sería eh, registro y estadística y se va a inscribir ahora. Ojo, ya no se escribe como estudiante regular, se va a escribir como estudiante para graduación. Y esta matrícula consolidada puede ser en cualquier fecha, en cualquier día. Lógico que ahora por la situación de la, de la elección del rector, pues están suspendidas las inscripciones. Pero eso de alguna manera puede atrasarlos a ustedes también, pues en ese sentido. Pero imaginemos que no hubiera ese proceso. Entonces, usted viene y puede ir en cualquier día. Creo que la matrícula consolidada, que no lo incluyeron dentro del presupuesto, eh, anda alrededor de 250 a 300 hexales. Esta matrícula les vale por dos años. Ahí les va a indicar que ustedes están eh, siendo estudiantes para graduación. Dos años. Fíjense bien. Lo que les he dicho, para hacer la tesis nos lleva dos años propiamente eh, en, el, en ese sentido. Otro consejo, por favor, no se les olviden, o otro tip. Por favor, cada vez que termine un semestre, pidan, el, pidan lo que es el, el acta o pidan propiamente la certificación general de sus cursos para evitarse problemas más adelante, digamos. Según usted, vamos a imaginar, eh, son eh, cinco cursos. Eh, eh, cada semestre y usted lleva 10 semestres. Entonces, estamos hablando de 50 cursos. Vamos a poner una cantidad. Hay, otra, hay, unidades, hay carreras que llevan menos y hay otras que llevan más, pero vamos a poner como 50 cursos. Entonces viene usted y está pidiendo eh, su certificación general de cursos cada semestre, donde usted comprueba de que realmente ganó esos cursos. Pero hay personas que se les olvida y nunca lo piden. Y supuestamente, según ellos, van limpio, por decirlo de alguna forma, pues. Y llegan allá, al, eh, propiamente según ellos ya cerraron, van a pedir su certificación general de cursos y resulta que se van a encontrar con sorpresas desagradables. Por poner un ejemplo, resulta que no tienen los 50 cursos aprobados, tienen digamos eh, 45, por decirlo de alguna forma. Porque resulta que no tienen aprobado Derecho 1, por decirlo de un curso. Y Derecho 1 es prerequisito de Derecho 2 y Derecho 3 y Derecho 4 y Derecho 5, por decirlo de alguna forma. Ahí ustedes saben que en los pension cerrados, perder un curso es literalmente perder un año, en ese sentido. Entonces, ahora tengo que sacar ahora derecho uno, y eh, estamos, eh, pior que eso en el segundo semestre, me atrasa seis meses más los otros que tengo que llevar, los otros seis meses. Es ahí donde ya se vuelve un atraso, en ese sentido. Por eso pidan la solvencia de cursos para que ustedes estén. Eh, eh, tengan unas pruebas fehacientes de que van al día propiamente en, en ese sentido, para evitarse problemas más adelante. Otra situación que deben de, de solicitar ustedes también es eh, antes de, de la graduación o, o antes de hacer propiamente el marco administrativo, es propiamente las solvencias en su centro de documentación o en la biblioteca, en ese sentido. Actualmente, esto no sucede en el sentido del robo de carnets. En el aspecto, eh, bueno, se pueden les pueden robar su papelería, pero el carnet de alguna forma impide. Si yo no, no llego a la biblioteca, pues ahí me van a revisar, propiamente que la fotografía del carnet coincida con la persona. Antes sucedía esto: que cuando se perdían los carnets, cuando los carnets eran de papel, propiamente en ese sentido, eh, se perdía ese carnet y cualquiera que encontraba un carnet. Eh, iba a la biblioteca, eh, bueno, si era una persona honrada, pues lo devolvía, lo devolvía a la biblioteca, lo devolvía a registro de estadística. Pero algunos se aprovechaban y sacaban libros. Como no, era eh, cuando eran los, los canales de papel, pues solo se le cambiaba la foto, literalmente, y ya no había ningún tipo de control. Ahora hay otro tipo de control más estricto. Pero en aquellos tiempos, sacaban dos o tres libros prestados. Y resulta que la persona, como nunca reportó que ese carnet se había extraviado, pues en ese día, resultaba que tiene dos, tres libros prestados. Entonces, cuando llegaban a pedir la solvencia, pues mire usted, tiene tres, esos tres libros prestados. Pero yo nunca he solicitado esos libros. A mí hasta me robaron el carnet, yo lo perdí. Sí, pero hubiera informado. Decir, ahora tiene que pagar el libro más las multas o moras por el préstamo. Entonces, se le vuelve más eh, burocrático y más atrasado ese proceso. Ahora, eh, propiamente con el carnet que usted tiene, pues es su carnet digital, que hay normas de seguridad que impide que cualquier persona robe eh, eh, o haga ese tipo de modificaciones. Otra situación que debe de tomar en cuenta usted, por favor, verifique que el nombre que esté en su DPI, el, nom el nombre que aparece en su documento de identificación, coincida con el nombre que aparece en su carnet o en su registro universitario eso va para toda cualquier universidad, ¿no? los consejos que le estoy dando no solo son de la San Carlos es para cualquier universidad, porque a veces en, eh, resulta que eh, en mi DPI voy a poner un ejemplo, digamos en mi DPI yo tengo Mar, yo me llamo Marta y eh, Marta está sin H. Pero en el carnet de la universidad Marta está con H, propiamente, entonces no son las mismas personas. O sea, en uno está sin H y en otro está con H, entonces no son la misma persona jurídica. Pues, en ese sentido, en lo que se resuelve ese problema se, fue, se nos atrasamos. Pues, revise que su nombre que aparece en el en el en el DPI coincida de la misma forma con su carnet. Pues, en, en, en ese sentido, esos son detalles que usted tiene que tomar en cuenta. Son aspectos administrativos y aspectos burocráticos que debe de cumplir. Eh, también, pues, algunos que ya hayan cerrado Pensum y ya que estén en sus fases de privado, pues que hayan ganado esas fases de privado. En algunas unidades académicas, pues piden una fase o en otras piden dos fases, propiamente en, en ese sentido. Y hay una por ahí que pide tres fases, pero eso pues, ya es aspectos administrativos en, en esa situación. Entonces, debe de ganar usted eh, esos, esos, ese procedimiento. Por eso les repito. Que la tesis nos lleva alrededor de 6, 12 o 18 o 24 meses, haciéndola despacio. Y aquí es propiamente lo que vamos a ver con el marco administrativo. Ustedes tienen otros compromisos, ustedes tienen otras actividades, ya se lo hemos dicho. No, no vengan con aquello de que yo le voy a dedicar a la tesis 24 horas, 7 días a la semana. Es imposible. Ustedes tienen compromisos laborales, compromisos religiosos, compromisos de pareja, compromisos familiares, compromisos estudiantiles, deportivos o de cualquier otro índole. Entonces, no le van a dar propiamente ese, ese interés o propiamente esa atención de 24 horas, 7 días a la semana. Eso es imposible pues, en, en ese aspecto. Entonces, el marco administrativo en sí es la planificación de todas las actividades y de todos los recursos que se deben de tomar en cuenta, ojo, que se deben de tomar en cuenta o que se deben de considerar para la realización del trabajo de tesis que se está haciendo, pues en ese sentido. Esto propiamente en sí requiere eh, detallar. Es que mientras más detallen ustedes, todas las actividades, usted va a ser el beneficiado. Porque si a usted se le olvida algún detalle, se le olvida algún aspecto dentro de eh, su marco administrativo, se le va a dificultar cuando tenga que hacer ese tipo de actividades. Claro, algunos van a decir, es que el papel aguanta todo y la práctica es distinto. Yo sé cómo organizarme mi tiempo en la vida real. Bueno, cada quien sabrá cómo se organiza, cada quien sabrá esos aspectos de logística en ese sentido dentro del marco administrativo debo de tomar en cuenta o debo de implicar o debo de detallar propiamente los recursos que yo voy a necesitar para hacer la tesis. Esos recursos pues, esos son esos recursos incluyen recursos materiales, financieros y los recursos humanos, que los vamos a ver eh, más detenidamente más adelante. Y aquí propiamente vamos a incluir eh, propiamente esa organización, esa planeación esa estrategia que tiene usted en base a su tiempo, en base a esa organización para hacer la tesis. Aquí sí, ojo, aquí sí podemos indicar que nuestra tesis va a ser de 6 a 12 a 18 meses, que ese es el gran error y la gente confunde cuando hicieron allá el marco conceptual. ¿Se acuerdan cuando hicieron la delimitación? Que alguna gente ponía delimitación temporal. Mayo y abril del 2022, según ellos, eso es lo que les va a llevar a hacer la tesis, y eso ya lo vimos que no es así propiamente. Aquí es indicar el desarrollo de las actividades en este marco administrativo. Antes de iniciar el marco administrativo, ojo, a ojo en esto, por favor, antes de iniciar el marco administrativo, aquí el buen asesor, ojo, el buen asesor. Le va a pedir a usted un informe circunstanciado de cómo va con su tesis, en este sentido. ¿Se recuerdan cuando tuvimos la primera sesión y vimos los diferentes tipos de informes? Ah, eh, propiamente el asesor le va a pedir eh, eh, un informe, un informe eh, técnico, un informe permenorizado o un informe, eh, o un informe eh, circunstanciado de qué es lo que usted va o cómo va con su tesis. El buen asesor, pues, el, el, el típico asesor que ni siquiera se preocupa de cómo va usted, sencillamente no hace eso. Pues. Entonces te viene y en, el, en ese informe tiene que responder tres preguntas propiamente antes de iniciar el marco administrativo. Ojo, antes de iniciar el marco administrativo se deben de re, re, realizar estas tres preguntas. Esto es lo que se vendría llamando como retroalimentación o el feedback propiamente de alguna forma. La primera pregunta que debemos de responder es cómo voy con mi proyecto, cómo voy con cada una de las actividades. ¿Ya las terminé? ya cumplí los propósitos de cada una de las mis actividades ya tengo mi marco conceptual terminado ya tengo mi marco teórico terminado se recuerda cuando vimos el marco teórico yo les indicaba a ustedes que eh, ese primer borrador dejémoslo por un tiempo un tiempo descansando y enfoquémonos al marco metodológico o enfoquémonos a otras actividades de la tesis propiamente pero ahora hay que regresar antes de iniciar el marco administrativo, debemos de haber terminado el marco conceptual, el marco teórico y el marco metodológico, porque eso nos va a permitir organizarnos, ver los aspectos de tiempo. Porque si yo no he terminado el marco teórico, cuando haga mi cronograma, pues voy a tener que indicar ahí, regresar al marco teórico y elaborarlo. Ahí me voy a atrasar yo en, en ese aspecto. Por eso es necesario tenerlo terminado ya propiamente. Eh, por lo menos eh, tener terminado esos tres marcos. Es cómo voy. Ya está terminado. Voy bien. Necesito hacer alguna, algún tipo de cambio, algún tipo de modificación en ese sentido. Eh, va bien eh, mi tesis en base a mi misión, a mi visión, en base a mis objetivos. Y ojo, a esa recuerda que en el marco conceptual pusimos. Objetivos temporales. Y se recuerdan que los objetivos temporales es el tiempo que me va a llevar a hacer la tesis. Voy conforme a esos objetivos. Allá indiqué que me va a llevar alrededor de, de 6 a 12 meses, propiamente. Voy en el tiempo. ¿Eso sufrido algún tipo de cambios? Recuérdense que ustedes eh, en algún momento van a tener algún tipo de inconvenientes. Eh, se los digo con todo respeto, se los digo con todo respeto. Eh, por ejemplo, en el caso de las señoritas, pues eh, puede ser que eh, estén haciendo su tesis, pero resultan embarazadas por eso de alguna forma. Entonces, eso los va a trazar en, en, en ese aspecto. O en el caso de los hombres, pues eh, están trabajando, están confiados de que tienen un buen trabajo, pero eh, resulta que los despidieron. Eso ocasiona eh, atrasos, porque ahora me tengo que enfocar a conseguir trabajo y aspectos financieros, pues en ese sentido, en los aspectos del ahorro, igual para las señoritas, pues en ese sentido. Entonces, esos detalles hay que tomarlos en cuenta. En ese sentido. Pregunta número dos, ¿qué recursos necesito para hacer la investigación? Aquí es propiamente otra vez la organización, esos recursos humanos, esos recursos financieros, que son los más importantes, y esos recursos técnicos. Ojo en esta situación. No sé si es de esta sección, pero a esta persona sí le puse dentro de la tarea. Por favor, a esta altura, y esto va para todos, a esta altura usted tiene que manejar muy bien el sistema operativo, tiene que manejar muy bien el procesador de texto. En este caso, manejar muy bien Word, Excel, si quiere, pues PowerPoint o Access o OneNote o cualquier otro tipo de eh, paquete del Office que usted esté manejando. Es que hay algunas personas que me di cuenta, ojo en estos detalles, que hicieron el documento en Excel. Está bien, pero pues no había ningún problema. Luego había que convertirlo a PDF. Pero cuando lo convertían a PDF, te eh, parece que es como, como una impresión, solo que es una impresión digital, en ese sentido, las páginas se desconfiguraban, pues en ese sentido. La, la, lo, el contenido de la página 1 eh, no estaba completo y aparecía en una página 2 o página 3. Una persona que me mandó un documento de 37 páginas, por decirlo de una forma. Aparecía las primeras, 3, 4, su marco, eh, su, su, su cronograma, por decirlo de una forma pero estaba cortado y se iba y cada, eh, por cada cada bloque aparecía en página distinta y luego aparecían como alrededor de unas 15 o 20 páginas en blanco en ese sentido eso es pérdida en, en ese aspecto deben de manejar muy bien y deben ustedes de saber cómo imprimir y cómo convertir documentos de Excel sin que se pierda la configuración a la hora de convertirlo a PDF, igual en Word, en ese sentido, los aspectos de los interlineados, los aspectos de los márgenes propiamente, los aspectos de, eh, de del detallado o de la paginación, que eso lo vamos a ver cuando veamos el informe final. Debemos de manejar muy bien el office. De todos modos, a esta altura, donde están ustedes, eh, octavo, noveno, décimo semestre, pensum cerrado, deben de saber manejar muy bien el eh, el aspecto de computación, pues en ese sentido. Eh, la mayoría estamos, están acostumbrados a manejar solo Windows, pero en algunas empresas no se maneja Windows, se maneja Linux o se maneja Mac. Debo de actualizarme en esos sentidos. Entonces, a eso se refiere los recursos técnicos, la actualización y la modernización del paquete de Office pues, que estoy manejando. No importa qué Office sea el que usted utilice, qué versión es la que usted eh, utilice, pues en ese aspecto. Y otra situación, y la tercera pregunta que usted debe de responder previamente es el tiempo. ¿Cómo estoy con mi tiempo? ¿Tengo realmente tiempo para hacer la tesis? Ojo, en este sentido, tengo tiempo para hacer la tesis. Recuérdense que ustedes en, en sus técnicas e instrumentos indicaban que iban a hacer entrevistas o encuestas, puede ser una forma, pero recuérdense, ustedes tienen que adecuarse al tiempo. O a, o a las entrevistas o a las citas que me van a dar estas personas. Yo no puedo poner que voy a hacer el día de mayo de 10 de la mañana a 11 de la mañana las encuestas. Debo de adecuarme al tiempo del grupo. Puede ser que ese grupo no me pueda atender ese día. Me atienda un día domingo, por decirlo de alguna forma. Pues tengo que ir el domingo, en mi sentido, a hacer las encuestas. Aquí entra el famoso dilema de algunos. Aquí hay, hay tipos de, es que yo los domingos... Lo de, se lo digo con todo respeto pues, los domingos yo lo tengo para, para asisto a misa o, a, o asisto a algún culto pues de una forma yo no voy a faltar a mi misa o no voy a faltar a mi culto por la tesis aquí ya vienen los aspectos de que usted va a tomar en cuenta o mi tesis o mis aspectos religiosos o deportivos o de pareja o familiares no sé qué qué es lo que usted te, qué, qué es lo que usted le tenga como preeminencia pues en ese sentido entonces requiere propiamente ese tiempo para poder cumplir las fases que nosotros vamos a, a ver en ese sentido. Entonces, ya respondiendo esas tres preguntas e indicándosela al asesor, cuando el asesor nos ha pedido ese informe circunstanciado de cómo vamos, y nosotros se lo presentamos para que él sepa en qué fase estamos. Pues es decir, el buen asesor que ha venido trabajando con nosotros, que ha venido paso por paso, pues sencillamente él sabe, él no nos va a pedir ese informe. Pero hay otros asesores que sí, mire, quiero saber cómo va, no tengo información de usted hace dos, tres meses propiamente, necesito que me entregue un informe de cómo va con su tesis, cómo va con su anteproyecto. Bueno, por lo menos se, se está preocupando por usted. Pero hay otros asesores que usted lo, lo conoció allá en febrero, pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y allá en agosto usted se acerca con él, ahí ni, ni recordaba que era su asesor, le dicen algunos propiamente. Es por falta de comunicación entre ambas partes. ¿Cómo se estructura el marco administrativo? El marco administrativo se organiza de la siguiente forma, o incluye los, los cuatro siguientes apartados. Ahí aparece un quinto, pero ahorita les voy a explicar por qué. Los cuatro pasos que lleva el marco administrativo son cronograma, recursos, presupuesto y la bibliografía. ¿Por qué nos ponemos ahí anexos? Dice bien, pues. En el anteproyecto o protocolo, o diseño de tesis, eh, propiamente, eh, eh, está dividido en cinco apartados. Marco conceptual, marco teórico, marco metodológico, marco administrativo y la bibliografía. Son los cinco pasos que lleva el anteproyecto o protocolo de tesis. En el informe final, o sea, cuando ya vamos a entregar la tesis, propiamente, nos, va, nos van a pedir mínimo cuatro capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados, o sea, la tabulación de las técnicas que utilizamos. Y capítulo 5, pues podría ser la propuesta, por decirlo de alguna forma. Si se dan cuenta en el informe final, no aparece el marco administrativo, que es el que estamos viendo el día de hoy. Este marco administrativo solo nos sirve para organizarnos a nosotros para hacer nuestro trabajo de campo pero no aparece en el informe final, pero sí va incrustado. Me a decir a algunos cómo está eso, que no aparece en el informe final, pero sí aparece. En el informe final aparece una sección que se llama anexos. Eso lo vamos a estar viendo dentro de eh, 22 días, cuando terminemos la clase y veamos cómo se hace el informe final de tesis. En los anexos vamos a, a complementar o vamos a incluir todo el material de apoyo que necesitamos para hacer la tesis. Eh, ese material de apoyo era, por ejemplo, fotografías, eh, las boletas de encuestas, eh, los mapas, los cros y necesitábamos el anteproyecto. Dentro de los anexos de, vamos a incluir el anteproyecto, y en el anteproyecto va el marco administrativo. Por eso, por eso les digo, no aparece en el informe final, pero va incrustado dentro del, del informe, que de, de alguna forma va eh, dentro del eh, anteproyecto, que lo vamos a incrustar allá en anexos eh, propiamente. Entonces esas son las cuatro apartados o los cinco apartados que lleva el marco eh, administrativo. Re recapitulando: cronograma, recursos, presupuesto y bibliografía. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces el marco administrativo propiamente, como dijimos, es la planificación, es la logística de todas las actividades y de todos los recursos que se deben de considerar para la realización del trabajo de tesis. Vamos a empezar con el número uno, el cronograma. Se define como cronograma el lapso transcurrido entre cada evento y otro. La palabra cronograma proviene del latín cronos, que significa tiempo. Y grama, que significa un mensaje escrito. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a, a, a tratar de hacer propiamente la descripción de cada evento o de cada actividad y la vamos a medir por unidades de tiempo. Esas unidades de tiempo pueden ser años, meses, semanas en ese estilo. Y vamos a utilizar algún programa informático o vamos a utilizar una especie como de agenda para organizarnos en, en ese estilo, para ir describiendo propiamente. El cronograma en sí nos sirve para calcular el tiempo que tomará la realización de cada una de las actividades que nosotros necesitamos o que consideramos que son necesarias para el desarrollo del trabajo. Esto le va a ayudar o le va a ayudar a cada uno de ustedes propiamente para tener un compromiso personal en ese sentido. Para elaborar el cronograma de GAN se puede utilizar, por ejemplo, un diagrama de GAN en ese sentido o una gráfica de GAN que es un cuadro de doble entrada, en donde la columna vertical se van a colocar todas las etapas o todas las actividades, y en la columna horizontal se van a fijar los periodos, en este caso, por semanas o por meses, o por quincena, como usted quiera. Hay algunas personas que el cronograma lo vuelve muy rígido hasta lo ponen por días. Y ahí debe ser demasiado exigente. Y hay algunos hasta por horas, por decirlo de alguna forma. No, tampoco nos pongamos muy estrictos en ese sentido. El cronograma es, es el detallado propiamente de cada fase que nosotros vamos a ir desarrollando dentro del proceso de nuestra tesis. Aquí nosotros debemos de pre, eh, previa, previamente de priorizar la, a través de una lista esas actividades. Que nos van a servir como de punto de partida. Cada actividad en sí es propiamente eh, un punto unitario que de alguna forma nos va a poder eh, organizarnos o de alguna forma nos va a pedir o nos va a permitir complementar. Existen otras formas de hacer cronogramas, como por ejemplo podría ser el, el cronograma tipo perros, en el cual aquí no me interesa tanto el tiempo, sino que me interesa propiamente la descripción de las actividades. Es que miren, pues, mientras más describan ustedes las actividades, no tanto por el tiempo, sino que ustedes vayan describiendo cada fase dentro de su tesis, más fácil les va a ser la organización. Para eso yo debo de definir ciertas relaciones, ya sea que utilice el diagrama de GAN o el diagrama de PERLS, no importa. Voy a definir esas relaciones en el cual ese conjunto de actividades que conforman el proyecto están en forma ordenada. ¿Qué significa? Que debo de empezar primero por la elección del tema. Algunas personas empezaban primero recopilación de información, luego trabajo de campo, luego tabulación de datos y luego aprobación del tema. O sea, no había una secuencia lógica, pues, de qué sentido. Entonces, estas actividades deben estar en forma ordenada, en función a las relaciones de procedencia y de antecedencia. Eso lo vamos a ver ahorita propiamente. En el cual podemos de alguna forma eh, ordenar en base a cuatro estilos eh, propiamente. ¿Cómo van a ser esas relaciones de las actividades? Ojo en esto. Hay una persona que sí me manejó el cronograma de esta forma. Fíjate bien. Cada actividad la vamos a poner en orden cronológico, pues en ese sentido. Estas actividades se pueden manejar de la siguiente forma: actividades que tengan fin, comienzo. Esa es la número uno: fin, comienzo. No puedo iniciar una segunda actividad si no he terminado la primera. O no puedo iniciar la tercera actividad si no he terminado la segunda. Ejemplo, la primera actividad que yo necesito terminar y que esté aprobada es la elección del tema. Es lo primero que debo de indicar. De qué me sirve hacer trabajo de campo, de qué me sirve tabular, de qué me sirve hacer informe final si no me han aprobado el tema. ¿Qué resulta si no me lo aprueban? Eh, Propiamente fue pérdida de tiempo, fue pérdida de recursos técnicos, recursos financieros en ese aspecto. Entonces deben de ver actividades que se deben de terminar para poder iniciar la segunda o la tercera actividad en ese sentido. Lo vimos al inicio de, de la clase del día de hoy, indicábamos. Tenemos que ter, tener terminado el marco conceptual, el marco teórico y el marco metodológico para iniciar el marco administrativo. Ahí estamos viendo ese tipo de relación fin-comienzo. Pero hay otra relación. Se llama comienzo-comienzo. ¿Qué significa esto? Que hay actividades o hay tareas que las puedo empezar al mismo tiempo. O sea, puedo hacer haciendo dos o tres actividades al mismo tiempo. Ejemplo. Vamos al marco conceptual. Recuerden que en el marco conceptual está dividido antecedentes del problema, justificación, planteamiento del problema, delimitación y objetivos. Tengo que empezar primero por antecedentes del problema. No puedo hacer las otras fases. Tengo que tener primero antecedentes del problema para encontrar cuál es la esencia, para encontrar el objeto de estudio del problema que a mí me interesa propiamente. Entonces, cuando ya tengo los antecedentes del problema, ya puedo manejar las otras cuatro fases. Puedo estar haciendo al mismo tiempo justificación y planteamiento del problema. Puedo estar haciendo esas dos actividades al mismo tiempo. O puedo estar haciendo planteamiento del problema y delimitación. ¿sí? O puedo estar haciendo delimitación y objetivos. O puedo manejar las cuatro actividades al mismo tiempo. O si sea, hay actividades que sí me permiten hacer eso. Por ejemplo, en el marco teórico. En el marco teórico, yo puedo hacer la descripción monográfica del lugar donde voy a trabajar y descripción del grupo de estudio. Eso sí lo puedo hacer, pues, pero no puedo estar a, 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 en el marco teórico, no puedo hacer descripción del grupo, descripción del lugar donde voy a trabajar, palabras claves y, y la definición de las técnicas. No puedo hacer esas cuatro cosas al mismo tiempo. Necesito llevar una secuencia, necesito una lógica para poder trabajar. Y es ahí donde se me va a extender el tiempo. Recuérdense, ustedes a su tesis, y eso lo miráramos con el marco teórico, eh, propiamente, ustedes a su tesis le van a dar una hora o dos horas al día, o una hora o dos horas a la semana. No sé cómo ustedes se organizan. Este es el tiempo de ustedes en ese tiempo. Luego viene una tercera relación, lo que se conoce como comienzo-fin. La primera tarea o la segunda tarea, no sé qué tarea tenga usted tienen que terminarla con respecto a la segunda. O sea, ¿qué significa? Que tengo que terminar esa actividad para comenzar la segunda, pero no puedo avanzar otras fases. O sea, tengo que, por ejemplo, ten, ten, tener terminado, digamos, la, elección, eh, la aprobación del tema. Entonces, la segunda sería la elaboración del anteproyecto, en ese sentido. Y ahí debo de describir cada fase que lleva mi anteproyecto que es lo que a algunos les hizo falta. Solo ponían ahí, elección del tema, elaboración del anteproyecto, trabajo de campo, tabulación de datos, informe final, cuatro o cinco actividades. Deben de ser lo más claro posible, lo más conciso que, que va a llevar cada actividad. Entonces, ustedes ponen ahí, elaboración del anteproyecto, pues, más o no menos, se va a llevar, ¿qué? Es seis, siete meses. Y ahí van describiendo. el Marco conceptual, elaboración de antecedentes del problema, uno o dos meses, no sé, es su tiempo, es la organización de ustedes, cuánto tiempo le van a dedicar diario o a la semana o a la quincena para hacer su tesis. Repito, ustedes tienen otros compromisos, tienen otras actividades que hacer propiamente. Entonces a eso se refiere la, la relación comienzo-fin. Debo de comenzar una actividad y la voy a terminar hasta que esté completamente terminada, aunque eso es redundante, pues en ese sentido. Y existe una cuarta relación, se llama fin-fin. La segunda o la tercera actividad la debo de, de alguna forma, eh, finalizar con otra actividad que podría ser una tercera o cuarta, pero que no cause desbalance o que no cause algún tipo de desfase. Por ejemplo, yo les decía, estaban haciendo ustedes el marco teórico. Y les, dije, les decía, déjenlo por un tiempo ahí, ahora enfóquese al marco metodológico para poder avanzar. Cuando ustedes ya tengan el marco metodológico, ya pueden regresar nuevamente al marco teórico, porque ya tienen mayor información, ya han conocido al grupo, ya han hecho esas famosas pruebas piloto, que algunas personas no lo indicaban en su cronograma, pues en ese sentido. Y aquí venía una contradicción, porque no hablaban de pruebas piloto, pero en el presupuesto sí hablaban de eso. O sea, el cronograma tiene que coincidir con el presupuesto. Las actividades que ustedes van a mencionar, no mencionaban esas visitas, no mencionaban esas pruebas piloto, pero en el presupuesto se indicaba realización de visitas previas o de pruebas pilotos 4.000, mil cinco mil Resulta que era más cara la prueba piloto que propiamente el trabajo de campo. Eso es, eso no es lógico pues en ese sentido. Entonces el cronograma en sí es donde me voy a poder realizar eh, propiamente eh, de alguna forma calculando el tiempo, calculando cada actividad, tomando en cuenta los aspectos burocráticos y los aspectos administrativos de mi universidad, de mi unidad académica y del tiempo que yo tenga en ese sentido repito algunos se los olvidaba mencionar aquí los idiomas algunos se los mencionaba dentro del cronograma los aspectos de privados en ese sentido o los aspectos de la elaboración de EPS hay unidades académicas que tienen que hacer EPS y tesis en ese sentido hay otras que solo una pues en ese aspecto entonces el cronograma me va a permitir de alguna forma eh, de alguna forma asumir compromisos personales asumir compromisos conmigo mismo mientras más organizado esté yo más fácil me va a hacer mi trabajo de campo, más fácil va a ser mi trabajo de tesis. Aquí el asesor o el encargado de metodología sencillamente lo va a revisar y le puede hacer observaciones. No le podrá decir, mire, ese cronograma está mal, porque es la organización de su tiempo en ese estilo. Luego vamos con lo que son los recursos. eso sería la segunda sección. Los recursos... Propiamente es donde nosotros vamos a enumerar propiamente todos los aspectos que necesitamos para la realización del proyecto. Propiamente está definido en tres recursos, lo que son recursos humanos, recursos físicos y recursos económicos. Tenemos que detallarlos en ese sentido. Dentro de los recursos que necesitamos para la investigación, hay recursos que son limitados. Por ejemplo, podría ser el aspecto del presupuesto. Yo aquí eh, se los decía, yo aquí les puse a ustedes una cantidad eh, propiamente para hacer la tesis. Puede ser que usted haga la tesis en 5,000 mil quexales, o lo haga en 10.000 o lo haga en 15 mil, o en 20,000, mil quexales. Es la capacidad que usted tenga, es la capacidad financiera que usted tenga, pues en ese sentido. Eh, habrá personas que su capacidad solo es de 5,000 mil para hacer la tesis. Está bien. Hay personas que la pueden hacer en 10.000, está bien. Hay personas que la pueden hacer en 15.000, está bien. La cantidad no me, va a, no me va a determinar la calidad de la tesis. Ojo en ese sentido. Yo puedo haber puesto 20.000 que sales para hacer una tesis y la tesis nada que ver. Pues. O una tesis que tuve un presupuesto de 5.000 que sales y es una de las mejores tesis que hay en, en la universidad. Entonces, la cantidad de, del dinero no determina la calidad de la tesis. Pues, en ese Entonces, los recursos es, propiamente es de dónde voy a obtener todo ese apoyo que necesito para hacer la tesis tenemos primero los recursos humanos en este caso los recursos humanos se refiere a la enumeración de todas las personas que van a participar y se ven, la enumeración de todas las personas que van a participar en la investigación es que necesito colaboradores para que me ayuden para hacer la tesis no que me la hagan que es muy distinto pues. Es decir, necesito algún colaborador. Ese colaborador, por ejemplo, podría ser una secretaria. Un colaborador podría ser alguien que me ayude a pasar las encuestas, alguien que me ayude a propiamente a la grabación cuando estemos haciendo las entrevistas. pues es decir, Ahora, si usted la quiere hacer solo, está en su derecho. Nadie le puede decir que es obligatorio que usted necesite colaboradores. ¿Cómo vamos a enumerar a los recursos humanos? El primero, el primer recurso humano que usted debe de mencionar es el asesor. El asesor es la persona que le va a orientar, la persona que le va a guiar propiamente, que le va a ayudar al desarrollo de su tesis. Bueno, el buen asesor. Pues es. Y aquí viene una, una, una situación que yo le preguntaba a algunos cuando les hacía la retroalimentación. Miren, ¿ustedes no le van a pagar al asesor? Es que habían algunas personas que ponían ahí 2.000, 3.000 mil, mil quetzales de pago al asesor. Eso, en ninguna universidad hace eso. Eh, la universidad le va a pagar, o en algunos, algunas universidades es ad, adonoren propiamente ese aspecto de asesoría en, en esa situación, pero ustedes no le van a pagar al asesor, sino ahí cualquiera está diciendo que usted está pagando por hacer la tesis, en un sentido. Entonces, ese tipo de pago no es. Puede ser los aspectos de pago de exámenes, eso sí, que puede ser esos dos mil o tres mil que en algunas universidades privadas. Pero que le esté pagando usted al asesor, no. Eso no se hace, pues, en ese sentido. Eh, mencionaban aspectos de asesorías, pero no describían qué asesorías. O sea, ponían ahí 3.000, 4.000 quetzales de asesorías. Sí, pero hay que describir a qué se refieren ustedes con esa asesoría. A de quién están hablando propiamente, pues, en, en ese sentido. Entonces, el primer recurso humano es el asesor, es indicar eh, propiamente una descripción, eh, propiamente una de, un detallado de por qué ustedes escogieron a ese asesor, cuáles fueron según sus puntos de vista las características o los requisitos que usted le pidía a ese asesor. No es poner el currículum, no, es sencillamente, sencillamente llenar ciertos aspectos que para que, que usted tomó en cuenta para nombrar a esta persona como asesor. Bueno, si usted lo escogió, porque hay universidades que les nombran el asesor, y eso ya lo vimos en la sesión número dos, a veces resulta que ese asesor desconoce del tema y desconoce del problema, y resulta que el estudiante es el asesor del asesor, por pues decirlo de una forma. Esa es, otra, esa es otra historia. Segundo recurso humano que usted debe tomar en cuenta, el personal de apoyo, lo que mencionaban. Usted necesita, necesita alguien que le pase en limpio el trabajo que usted está haciendo, alguien que le ayude a tabular, alguien que lo acompañe a usted a hacer el proceso de las encuestas, alguien que le ayude propiamente a, a la filmación cuando usted está haciendo ese tipo de, de videos o esos enlaces, eh, porque su asesor o usted mismo lo necesita pues, en ese aspecto. Entonces, ese sería el material, el, perdón, el recurso humano de apoyo. Si usted lo quiere hacer solo, es su tesis, no es obligatorio ese es, es, es recurso humano. Tercero, el grupo de estudio. Tiene que indicarlo aquí. Usted ya lo mencionó, ya lo describió allá en el marco conceptual. Indicaba las características de ese grupo de estudio. Luego lo explicó o fue más detallado en el marco, eh, marco teórico. Pero aquí solo menciónelo: el grupo de estudiantes de primero y segundo básico de la escuela El Patito Feliz del municipio de Ocó, del departamento de San Marcos. O el departamento de ventas de la empresa, el cochinito feliz, propiamente de tal lugar. Sentido, solo tiene que mencionar, ya no tiene que especificarlo, porque eso ya está en el marco teórico y está ya en el marco conceptual. Y el cuarto recurso, el más importante. Si en esto no hay tesis, si en este recurso humano no hay asesor, no hay eh, el grupo de apoyo, no hay grupo de estudio. Usted mismo. En este caso, el estudiante debe de escribir usted aquí qué es lo que usted pretende hacer, una, dos, tres líneas propiamente, para que las personas conozcan propiamente. Bueno, el buen lector ya ha venido leyendo el marco conceptual, el marco teórico y el marco metodológico, que sería en este caso el asesor. Pero hay otras personas a posteriori que van a ver cuáles fueron los materiales que usted utilizó y usted debe mencionarse a usted mismo como un recurso humano qué es lo que usted pretendía. Aquí es válido, aquí sí es válido, y esto se maneja en aspectos administrativos, poner una misión y una visión personal, una meta propiamente en ese sentido, a lo que usted pretende o lo que usted pretendió hacer en su tesis en ese sentido. Entonces, esos son los recursos eh, propiamente que usted debe tomar en cuenta para los recursos humanos. Luego tenemos los recursos materiales. Aquí donde vamos a describir propiamente todo el material que se va a utilizar para el desarrollo de la investigación. En términos contables, esto sería el mobiliario y equipo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que vamos a incluir aquí? Computadoras, impresoras, hojas. Ojo, en, en ese sentido, algunos me pedían eh, que iban a comprar 500 hojas y esas 500 hojas me ponían cantidades de 5.000 pues No sé sea, ¿qué, qué tipo de papel están utilizando, pues en ese sentido. Y deben describir el tipo de papel, pues tamaño carta, qué tamaño, eh, qué, qué, qué tamaño eh, 80 gramos, 120 gramos, eh, propiamente, eh, si es tamaño oficio, no sé, el, la computadora que ustedes están, necesitan propiamente o que están utilizando deben de describirla en ese sentido. El aspecto de teléfonos, el aspecto de escritorio, la impresión. Algunos pedían eh, propiamente, eh, cuando eh, la, hacían el presupuesto, que van a estar comprando su tóner o van a estar comprando su, su cartucho de tinta eh, propiamente eh, para el desarrollo de la tesis. Está bien, pues, pero, pero ustedes no van a estar, y ojo en esto, ojo en esto, y eso lo vamos a ver cuando veamos el presupuesto, en el presupuesto lo tienen que describir por unidad por el subtotal y por el total propiamente, y me incluyen el IVA también jóvenes, en ese sentido eh, porque si no, 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 cantidades, en ese sentido, porque resulta que algunos ponían impresión la tesis les va a tardar eh, propiamente en el desarrollo, en su, según su cronograma su doce eh, meses cada mes van cada mes imprimiendo cada mes van cada mes comprando tinta, cada mes van a estar comprando una estar mes van van estar mes comprando propiamente una impresora por eso lo deben de detallar en forma unitaria por el subtotal y por el total. Eso lo vamos a ver en el presupuesto. Cuentas claras, amistades seguras en ese sentido aspectos de teléfono, el aspecto de internet, el aspecto de transporte, el aspecto de vestuario en ese sentido. Recuerden que tanto el vestuario como el transporte, como la computadora se deprecian y eso no lo colocaban ustedes en el presupuesto. Esa depreciación, los que son de administración conocen a, a quién nos estamos refiriendo en ese aspecto. El producto, en este caso la computadora, o el transporte o el vestuario, va perdiendo su valor, va perdiendo su plusvalía pues en ese sentido, como les repetía. No, de, necesito solo una computadora que tenga el sistema operativo, que tenga un procesador de texto y a conexión a Internet, pues, pero ¿de qué me sirve pedir una computadora de 15.000 quexales? ¿O acaso voy a estar jugando y haciendo la tesis? No, no va la secuencia, no va esa lógica. Pues. Luego tenemos el financiamiento o los recursos financieros. Aquí es donde vamos a contabilizar el dinero, los costos propiamente de las diferentes actividades operativas y metodológicas que usted escribió en el, ante, en el cronograma, que usted escribió propiamente en ¿no? los recursos, en ese sentido, ya vamos a ver cuánto nos va a salir propiamente la adquisición, la compra o el préstamo o el alquiler propiamente de esas actividades que usted va mencionando. En este caso, usted va a detallar o va a programar o va a permenorizar, ojo en el mientras más detallado vaya ese cronograma, pero en ese presupuesto más fácil le va a poder usted de alguna forma tener cuentas claras. Aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Existen dos tipos de financiamiento. Está el financiamiento número uno, que se conoce como autofinanciamiento. Es dinero de usted mismo. Usted sabe que para hacer la tesis, usted se enteró hace un, cuando empezó la carrera o cuando ya estaba en el cuarto, quinto semestre, que había que hacer una tesis y que hay que invertir. Aquí repito, no sé cómo usted vea la tesis, como una inversión o como un gasto. Eso cada quien lo, lo podrá ver de diferente aspecto. Pero digamos que usted lo ve como una inversión. Entonces empieza usted a ahorrar propiamente para su tesis. Aquí debe indicar usted de dónde viene ese financiamiento. Que eso sí le faltó a todos, en mi sentido. O sea, ¿quiénes dio esos 10 mil o es dinero de ustedes. Aquí tienen que indicar que es propiamente autofinanciamiento, que fue ahorros, que fue propiamente a través de un préstamo, a través de un crédito, a través de un financiamiento que le hice al sistema bancario o lo que le hice a alguna persona. Y si voy a hacer un préstamo, pues debo tomar en cuenta los pagos de intereses en ese sentido. Aquí, entonces, en el financiamiento voy a indicar de dónde viene ese dinero. Porque si no, y esto aquí los de derecho me dan la razón, si no aquí estoy cayendo en aspecto de lavado de dinero, en ese sentido. Este es un documento público, la tesis es un documento público. Debo de indicar de dónde viene ese dinero. Es dinero mío, fue pues ahorro. Tampoco voy a poner mi estado de cuenta, no es eso, pues, pero debo de indicar propiamente de dónde viene, a través de esos ahorros, a través de inversiones. No sé cómo ustedes quieran ver, repito, su tesis. Ese sería el número uno, el autofinanciamiento. Y está también el financiamiento, que se conoce como financiamiento externo. Hay personas que les patrocinan a ustedes su tesis. Puede ser su mamá, su papá, su tío, sus hijos, su pareja, su, su esposo, su novio. No importa quién sea. Como hay empresas que también financian eh, propiamente a los colaboradores, eh, propiamente el, el desarrollo de la tesis, que no tiene nada de malo pues, en ese sentido. Miren. Como les digo, no tiene nada de malo que mi papá, mi mamá, mi tío, mis hermanos, mis hijos, eh, mi novio, un amigo, miren, si quieren, pues, si quieren, este, el casero, el amante, pero alguien me dio el dinero para hacer la tesis, necesito indicarlo aquí, de dónde viene ese dinero propiamente, para, para tener claro ese tipo de, de, de recaudación de, 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 de dinero que estoy utilizando. En el caso de las empresas, ojo. Hay empresas del sector privado y del sector público que financian a los colaboradores cuando hacen sus proceso de tesis o monografía o artículo científico o EPS, en ese sentido. Porque ellos necesitan que este colaborador se gradúe lo más pronto posible. No tiene nada de malo eso, en ese sentido. Pero aquí yo necesito, para, para que me den el dinero en la empresa, presentar un presupuesto. Y mientras más detallado vaya, más fácil va a ser que me lo aprueben. En este caso yo necesito hacer ese presupuesto lo más detallado, que me lo aprueben en la universidad y luego cuando yo lo tengo aprobado en la universidad, que sería a través del anteproyecto, llevarlo al departamento de contabilidad de mi empresa o al departamento de personal o al departamento de, no sé, cual, que, que, que ustedes sepan que en esa empresa dan ese tipo de apoyo o llevárselo a los dueños o a alguna persona y presentarle ese presupuesto. Entonces, esta empresa va a tomar la decisión si me va a dar el 25, el 50 o el 100% del dinero, del financiamiento, en base a lo que yo estoy pidiendo. Recuerden, la empresa me va a dar solo una vez el dinero y dentro de la empresa me van a pedir estados de cuentas, me van a pedir recibos, vales, facturas y informes semanales o informes quincenales o informes mensuales para saber en qué me estoy gastando el dinero. Es que no me lo regalaron. ¿no? A mí aquí le damos les regalamos 10 mil sale para hacer su tesis. No, recuerden es que eso está presupuestado dentro de las empresas. Y ahí debo de entregar reportes financieros, estados contables, porque no es dinero mío. Si me lo dio mi papá, mi mamá, también, si lo me dio mi hermano, me lo dio mi tía o quien sea, también debo de llevar ese estado contable. Y aunque fuera dinero mío, propiamente es un autofinanciamiento también debo de tener cuentas claras en ese sentido. Mientras más detallado y más especificado vaya ese presupuesto, más fácil me va a ser propiamente para el desarrollo de, de la tesis en ese sentido. Porque si no, no me coinciden eh, en esos aspectos. Muchas, como les repetía, muchas personas tenían 10.000 quexales, pues, pues, pero al hacer la suma daba 3.000, 4.000 quexales. No coincide. ¿Qué puede pesar una empresa? En el cual usted nos pidió 10 mil quexares y resulta que solo se gastó 3 mil, nosotros siete mil los tiene que devolver. Repito, no les dieron el dinero, se los les están financiando la tesis y usted debe entregar cuentas claras. Debe de haber un balance. Si solo gasté 4 mil, devuelvo 6 mil. Son aspectos de ética, pues, señor, de sentido. De todo modo, la empresa, cuando vea su estado financiero, le va a decir, mire. Usted pues solo no se gastó cuatro mil, entonces están los otros seis mil. ¿Qué pasó con ese dinero? No lo tiene que devolver, pues, en ese sentido. Eso es el aspecto del financiamiento. Dentro del financiamiento está lo que se conoce como el presupuesto de operaciones. El presupuesto es donde voy a incluir todos los aspectos de la inversión o todos los aspectos de gastos de operación. Como repito, aquí ya lo puedo ver yo como costos, como gastos o como inversión. Pero ojo en esto. Muy pocas personas manejaban esto. Dentro del presupuesto debo de tener un 10% de gastos imprevistos propiamente para cualquier situación que se pueda presentar. Es que no sé qué situaciones se puedan presentar. Ya vamos a ver más adelante cuáles podrían ser esas situaciones. Ese 10% lo voy a tener guardado, por decirlo de alguna forma. Preferible, en este caso, que me sobre a que me falte. Yo no voy a llegar cada tres meses o cada seis meses con la empresa o con una persona que me dio la, el, el dinero para la tesis, decirle, fíjate que de los 10 mil que sales que me diste, ya no me alcanzó, y necesito otros 10 mil. Bueno, la otra persona podrá decir, bueno, está viniendo de los otros 10 mil, pero quiero ver en qué, qué fue lo que te gastaste los, los primeros 10 mil. pues En el sentido, es el presupuesto que usted tiene que detallar. Entonces, maneje ese 10% propiamente de eh, gastos imprevistos. Pero ojo en esto, si su presupuesto es de 10 mil que sales, no trabaje sobre 10.000, mil, trabaje sobre nueve mil, porque ese 10%, o sea, esos mil quexales, están para gastos imprevistos. O sea, su presupuesto ya no va a ser sobre diez mil, va a ser sobre nueve mil. Pero tomen en cuenta para que las cuentas coincidan. Si su presupuesto es de quince mil, pues ahí, o de veinte mil, usted va a guardar ese 10%. Si es de veinte mil quexales, pues usted va a tener dos mil para gastos imprevistos. O sea, su presupuesto va a ser ahora sobre 18.000. mil. Eso es lo que usted debe de tomar en cuenta para los aspectos operativos. En dentro del presupuesto de operaciones, debo de incluir también los tipos de gastos. Estos gastos van incluidos dentro del presupuesto y pueden ser gastos que voy a manejar en la contabilidad. Esos son costos, o que propiamente se conocen como costos directos y costos indirectos, en ese sentido. Los costos directos, propiamente, es todos los gastos que yo sé que tengo que hacer pero sé cuánto me voy a gastar propiamente. Son datos que yo ya los tengo determinados, que voy a invertir o gastar, pero ya tengo una cantidad determinada. Ejemplo, necesito comprar una computadora. No tengo computadora para hacer la tesis, no, más o pero tengo dentro del presupuesto la compra de una, de una computadora de 1000, 1500 o 2000 que sale, por decirlo de alguna forma. No me puedo exceder de esa cantidad. O sea, si la puedo conseguir en menos, pues mucho mejor. Y lo que me sobre lo voy a invertir en otras actividades pues, o lo voy a agregar a estos gastos imprevistos. Entonces, tengo una, necesito comprar una computadora de 1.500, pues eso va a ser mi presupuesto. No me puedo exceder de esa cantidad. Era lo que les decía. Ponían cantidades de computadora de 15.000 que sales y tenían un presupuesto de, de 10.000. ¿De dónde sacaban nosotros 5.000? Pues en este. O si yo alquilé, o si yo la presté, o si alguien me la, me la obsequió. Ojo en ese, en ese sentido, con, lo, con los obsequios. También debo de detallar aquí propiamente quién me dio ese tipo de obsequio, esa computadora. Recuerden, repito, esto es un documento público. Es su tesis, pero es un documento que está al respaldo de todos, pues en ese sentido. Y con eso estamos evitando cualquier tipo de modificación o cualquier tipo de eh, de, de gasto o cualquier tipo de eh, lavado que se pueda dar. En este caso de inventarios o lavado de bienes o lavado de dinero, pues en ese sentido. Otro aspecto que debo de tomar en cuenta, y algunas personas lo indicaban así, pues, pero ahí está mal, en ese sentido, indicaban, eh, eh, compra de computadora, 1.500, compra de impresora, 1.500, o sea, la impresora sale igual que la computadora. Hombre ustedes, hay que cotizar, vayamos a una empresa donde me pueden dar la computadora con impresora gratis, pues en ese sentido, o la impresora pues va a ser una impresora eh, que va a tener un costo menos, pero resulta que la impresora era igual que la computadora pues no sé qué tipo de impresora era pues en ese, en ese sentido en el aspecto de, de la de, de, de la, del de aspecto de las impresiones, me indicaban que iban a estar imprimiendo cada semana cada día, cada mes pero no especificaban qué cantidades de impresiones en ese sentido, ojo Imagínense, el primer mes estoy, eh, digamos, haciendo el marco conceptual. Pongamos eh, que el marco conceptual me ha llevado unas 10 hojas, voy a poner una cantidad, o unas 20 hojas, pues, por decirlo de una forma. Eso es en el primer mes, pero en el segundo mes ya voy a estar haciendo mi marco teórico. Ahí me va a ampliar más la cantidad de impresiones. Y recuérdense que a veces, ojo, en este sentido... El asesor me puede pedir el documento impreso y tengo que mandar a imprimirlo las veces que él me lo esté diciendo. O si en este caso el asesor no me lo pidió por parte, por parte, sino que lo quiere todo completo, pues cuando ya tengo el anteproyecto, pues sencillamente se lo imprimo, se lo llevo a él propiamente, él me va a hacer las observaciones, tengo que volver a hacer esos cambios, esas su sugerencias que me está diciendo, volver a imprimirlo. Pues. Pero no es todos los meses en ese sentido, como algunos lo ponían ahí, impresión cada mes pues, en no sé qué están imprimiendo pues en, en ese otro aspecto que deben de tomar en cuenta ustedes el por ejemplo el, el aspecto de las eh, lo que se conoce como el pago de eh, las licencias ojo en ese sentido tengo que pagar por el windows tengo que pagar por el, el, el office Bueno, si, si, no entrar claro, en aspectos de ah, yo lo voy a comprar allá a, la, a a la sexta, lo voy a comprar a la mate, propiamente un disco pirata. Eso ya son aspectos de ustedes, pues en ese sentido. Pero si usted quiere manejarlo en términos contables, pues, en términos eh, reales, pues debe de pagar ese pago del Windows o ese pago del Office, propiamente. O ese pago de la vacuna, propiamente. O el antivirus que usted necesita. Todos esos detalles debemos de incluirlos dentro de los costos directos. Luego tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos son todos los gastos. Que yo voy a incurrir propiamente, que sé que tengo que gastar, pero no sé cuánto es eh, propiamente. Aquí dentro de esto se incluye, por ejemplo, los aspectos de agua, luz y teléfono, pues el acceso a internet, pues en ese sentido. Pero ahora con el acceso a Internet, por la situación en que nos encontramos, pues ahora hay paquetes. Las dos empresas que prestan el servicio de Internet nos ofrecen un paquete eh, propiamente donde voy a pagar el teléfono, voy a pagar eh, el Internet y puedo pagar el cable, lo que se conoce como eh, el triple, eh, el triple servicio que me ofrece, por ejemplo, claro, en este sentido, ¿no? no tengo nada malo en mencionar propiamente eh, ese, ese, ese servicio. Pues, ese, ese servicio al igual que la otra empresa, que sería PIN, o cualquier otra empresa que me preste el servicio de, de internet, o las recargas que tenga que hacer, ojo en este detalle, pues en este sentido, eh, mi asesor sabe que esta semana voy a hacer las entrevistas, que esta semana voy a hacer las encuestas, entonces él me puede decir, mire, eh, necesito que me haga un Facebook Live, en ese sentido, para poder ver cómo están haciendo ustedes las encuestas o cómo hacen las entrevistas, eso es un gasto, aquí ya podrían venir los gastos imprevistos que no tenía determinado, pues en el pago del internet, en el caso del presupuesto, por ejemplo, eh, agua, luz, teléfono, el aspecto del alojamiento. A veces la tesis, eh, aquí voy a tener que evaluar, aquí me voy a incluir un poco a tesis o EPS en ese sentido. Más que todo esto va para los de EPS. En el caso del EPS, recuerden que tengo que ir a la comunidad o tengo que ir a la institución. Y ahí voy a tener que evaluar, ¿me conviene estar viajando de mi casa a la comunidad y de la comunidad a mi casa o me quedo allá eh, por un tiempo? Puede ser que en el EPS voy a estar tres, seis o diez meses haciendo ese tipo de actividades. Pues en ese sentido. Al igual que en mi tesis, pues cuando vaya con el grupo, voy a pasar esas encuestas, voy a pasar esas entrevistas propiamente. Pero necesito quedarme un día o dos días. Debo de pagar el alojamiento, debo pagar el hotel propiamente donde voy a estar, los aspectos de la alimentación. Sé que tengo que pagar eso, pero no sé cuánto me va a salir pues, en esa situación. Otro aspecto de gastos imprevistos que usted debe tomar en cuenta: accidentes. Eh, algún tipo de enfermedad, preferible planificar, preferible prever. Yo no estoy diciendo que usted se va a enfermar, que usted va a tener un accidente por hacer la tesis. Más vale prevenir. Puede ser que usted está con un colaborador, esta persona se pudo tener algún tipo de enfermedad. Ahorita que empezó ya la época lluviosa, pues yo algún tipo de enfermedad respiratoria o algún tipo de enfermedad gastrointestinal o usted mismo, pues en ese sentido. Entonces debemos de tener algún tipo de gasto de, de, de de presupuesto para la curación de este tipo de situaciones que se presenten o algún accidente. Voy en mi carro propiamente y pues hubo un choque de alguna manera, un choque con otro automóvil o un choque con, con otra situación. Debo de tomar en cuenta esos pagos, esos gastos imprevistos. El aspecto de mensajería. Esto se refiere, por ejemplo, si a veces hay algunos asesores. ¿Qué les dicen a uno? Mire, necesito que por favor me entregue el contribuyente cuando me va a dar del informe circunstanciado. Quiero que me indique cómo va, propiamente. pero quiero que me traiga el documento impreso. En ese sentido. Es, es ese informe, propiamente en ese sentido. Entonces, usted le va a decir: Mire, se lo puedo llevar yo o, te, o puede llevar otra persona. No importa que venga otra persona. Imagínense que usted está haciendo su tesis en Escuimpla, por ejemplo, o su EPS en Escuimpla. Y tiene que venir a la capital. Pues entonces, usted dice: Bueno, no puedo yo porque tengo que todas las actividades en la tesis o en el EPS. Voy a mandar a una persona. Entonces, esta persona tiene que tomarse en cuenta el pasaje de Escuimpla al eh, SEGMA y del SEGMA a la universidad. Imaginemos que su asesor está en la universidad. Luego, de la universidad al SEGMA y del SEGMA a Escuimpla, pues en esa situación. El aspecto de transporte, la gasolina. Usted sabe que la gasolina está subiendo constantemente, los precios de derivados del petróleo están en aumento por situaciones externas pues, en, o acentos internacionales. Pues, en ese Entonces, yo tengo programado, había una persona que me, me puso eso, que iba a hacer 10, 15 viajes pues, y ponía 500 hexágonos. Eso es lo que usted tiene predeterminado para hacer esos 10 viajes. No sé hasta dónde va a ser esos viajes. Pues aquí tiene que especificar a dónde va a ser esos viajes. Porque me resulta que el viaje es a tres cuadras de mi casa, propiamente decir. Y para eso me pidió 500 hexales, como que no coincide en esa situación. Pero eh, en este aspecto de la gasolina, tengo para hacer 10 viajes, gastar eh, 500 hexales, Pero la gasolina está subiendo. Entonces ya no me va a alcanzar para los últimos dos viajes. Entonces debo de tener gastos imprevistos para poder hacer eso, esos viajes que me hacen falta. Pues situación. El aspecto del vestuario. Ah, está bien, pues mi te la tesis la voy a hacer a tres cuadras de mi casa, pues en ese sentido, no hay ningún problema. Pero el vestuario, el, el, el calzado, y eh, de alguna forma se va a depreciar. Como decíamos, el aspecto del automóvil, la computadora, en ese sentido. Todo eso se deprecia eh, en, en esa situación. Eh, el aspecto de los asistentes o de los colaboradores. Eh, puede ser que usted aquí pues, lo puede manejar de dos rubros o de dos campos. Uno es que usted le dé un salario, un salario fijo, eh, propiamente a esta persona. Entonces usted le va a decir: Mira, ayúdame a hacer mi tesis, ayúdame a aceptar los apartados. Yo te puedo dar eh, 500 exames, por ejemplo, durante los dos meses. Usted va a negociar con esa persona, no le puede tampoco dar grandes cantidades, porque puede ser que usted no tiene ese dinero propiamente. Entonces, esta persona puede tomar dos acciones. Uno es decirle: No te preocupes, yo te voy a ayudar. Somos amigos. Eh, yo soy tu papá, soy tu esposo, soy tu esposa, eh, soy tu eh, X o Y persona, pues es decir, no te voy a cobrar. Usted por lo menos por cortesía y por educación se lo dijo, pero usted, entonces, usted mismo dice, gracias a Dios que este no me va a cobrar, porque con este dinero lo puedo invertir para otras situaciones. Costos indirectos también. A muchos se los olvidó. A muchos se los olvidó. Cuando usted ya tiene el informe final, cuando usted ya el revisor le aprobó el informe final, a usted le van a dar un dictamen para ir a la imprenta. Y en la imprenta usted va a mandar a hacer esos libros. Depende de su unidad académica, así va a ser propiamente la cantidad de libros que hay que hacer. En alguna le piden 25, en otra le piden 50 y en otra le piden 100. Esos libros que usted ve en las bibliotecas, esas son las tesis propiamente. Pero tengo que ir a... Y eso muchas personas se les olvidó en el presupuesto. Tengo que ir a la imprenta, pues no sé cuánto me va a cobrar la imprenta por la cantidad de libros. Voy a poner una cantidad, pues, me están pidiendo 100 libros en la, en, la, en la unidad académica, pues esa imprenta me va a cobrar, por decir una cantidad, 3.000, 4.000 quetzales, por decirlo de alguna forma. Muchos se les olvidó esos detalles, y ahí vienen los desbalances o vienen los déficits dentro del presupuesto, que yo se los indicaba ahí, qué pasó con la imprenta. ¿Qué pasó con el pago del examen público? Aquí tengo que pagar, en cualquier universidad, tengo que pagar ese examen final propiamente, ese examen de graduación, en ese sentido. El pago de eh, solvencias que tengan que dar dentro de la universidad. Entonces, eso que vimos al inicio del, de la sesión del día de hoy. pues en Entonces, ahí ya tengo propiamente los, el, el aspecto del presupuesto. Luego viene el cuarto apartado, lo que se conoce como la bibliografía. Aquí no voy a profundizar mucho porque todos saben de alguna forma cómo hacer una bibliografía. La bibliografía es todo el material que yo necesité para hacer el anteproyecto. Todo el material que yo necesité de apoyo o todo el material que yo cite, ojo, en este caso aquí ya vienen los estilos de referencias propiamente que yo necesité para hacer el marco teórico, es decir, que eso lo vamos a ver la otra semana, propiamente los estilos de referencia, las normas APA, las normas de Vancouver, las de Chicago o cualquier tipo de citación que yo necesite para incluir al material, ya sea un párrafo, una línea, una frase o una palabra de determinado autor, debo de hacer bien esa citación. Y esto va dentro de la bibliografía. La bibliografía, usted sabe que está conformada por cinco secciones. La bibliografía primero se hace por libros y esos libros tienen que ir en orden alfabético por apellidos y por nombres. No voy a ponerme a detallar cómo se hace una bibliografía porque usted ya lo sabe, pues señor sentido Y ahí va a incluir todos los detalles, pues señor sentido El segundo apartado son las fuentes hemerográficas, revistas o periódicos, señor decidió. También las tienen que colocar en orden alfabético. La tercera son las fuentes. En este caso, fuentes primarias, secundarias o terciarias, en ese sentido, el sentido, toda aquella persona que le ayudó o colaboró con usted o le asesoró en este aspecto para el desarrollo de la tesis o el desarrollo del anteproyecto. En fin. Cuarto, las fuentes o direcciones electrónicas, en el sentido, que también lo vamos a ver la otra, la otra semana, de cómo se hace esa citación de esas fuentes. La mayoría ponen, html2.barra barra www. Y ahí ponen la dirección. En la bibliografía solo se pone el dominio propiamente de la, de, la, de la información que estoy utilizando, pero debo de incluir todos los datos, porque algunos, yo creo que está de más decir esto, ¿eh? pero lo tengo que decir de todos modos, algunos, eh, eh, cuando están haciendo tesis, Rincón del Vago, monografías.com o Wikipedia. Eso está malo para hacer una tesis. No puedo utilizar ni Wikipedia, ni Rincón del Vago, ni monografías. Voy a utilizar páginas que tengan algún tipo de respaldo académico y algún tipo de respaldo, eh, eh, digamos, científico para que esa, esa información que esté utilizando sea verídica en ese sentido. Porque usted si utiliza monografías.com no sabe si realmente ese trabajo que usted está consultando es un trabajo. Real, es un trabajo con una validez científica. Es decir. Y eso lo vemos la otra semana y hoy lo vamos a ver así a grosso modo. Les, les aconsejo que no utilicen eh, propiamente el navegador o propiamente el buscador tradicional que sería Google o cualquier otro. Existen metabuscadores que usted puede agregar y eso lo vamos a ver ahorita cuando terminemos la clase. Propiamente puede utilizar usted Google Académico el Google académico me va a permitir de alguna forma poder interiorizar o poder de alguna forma encontrar más detallada específicamente cierta información que no la voy a encontrar en el Google tradicional. Para entrar a Google Académico, ahorita lo vamos a ver propiamente. Usted entra en su, en su navegador, cualquier tipo de navegador que usted te dice, Firefox, eh, Edge o Opera, o cualquier otro tipo de navegador que usted te dice, escribe Google y pone Google Académico y ahí le va a aparecer una forma distinta de encontrar datos. Como también vamos a ver ahorita, más adelante, propiamente, cómo puede utilizar la misma biblioteca de su universidad para la citación o para encontrar algún tipo de datos que no, no use usted solo con el, el propiamente con el, el, el catálogo electrónico, que eso, eso de alguna forma nos limita la participación. Y luego vienen las leyes, pues en ese sentido, debemos de citar, se acuerda cuando vimos el marco teórico, las leyes propiamente las debo de citar a través de su acuerdo gubernativo y a través de quien creó esa ley. Ustedes ponían código de trabajo, sí, pero código de trabajo de dónde. Código de Trabajo de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 17-85 del Congreso de la República. O si están utilizando la Constitución Política. Los que son de derecho saben que existen varias constituciones. Entonces debo especificar, Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, eh, 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 aprobada el 31 de mayo de 1985 y ratificada o modificada el... 4 de febrero de 2004, no sé cuándo fue modificada la constitución política. Debo de indicar también las secciones, los capítulos y las epígrafes, cuando leyes, sí te leyes. Pues, no importa que yo no sea de derecho, no importa que yo sea de psicología, de ingeniería o de arquitectura, debo de hacer bien esa citación de leyes, esos tratados internacionales, eh, esos acuerdos ministeriales, esos acuerdos municipales, esos estatutos o esos reglamentos internos. Esa es la base legal que me permite poder tener propiamente mi tesis. En ese Entonces, ahí ya tenemos propiamente terminado el anteproyecto. Recuérdense, el anteproyecto lleva marco conceptual. Marco teórico, marco metodológico, el marco administrativo y la bibliografía. Eso va en el anteproyecto. Pero en el informe final, no, no, ahorita no estoy tratando en el informe final, solo necesito mencionarles, como les decía al inicio de la clase, propiamente, en los anexos, en el informe final, voy a incrustar el anteproyecto. En los anexos es todo el material de apoyo que yo necesité para hacer la tesis. Ahí van los gráficos, en los cuadros, las fotos, los videos. Y va el, pro, el anteproyecto o protocolo. Y dentro del anteproyecto va el marco administrativo. En el informe final no aparece el marco administrativo. Es que esto solo me sirve a mí propiamente. Solo me sirve propiamente para el desarrollo de mis actividades que estoy eh, manejando en, en esa situación. Entonces ya tengo aprobado o ya tengo terminado mi anteproyecto, se lo presento a mi asesor para que lo revise, para que él me lo apruebe, se lo presento al encargado de metodología, se lo presento para que esta persona eh, lo revise, para que esta persona de alguna forma eh, revise eh, que todo esté cumpliéndose el, con el debido tiempo y con el debido eh, proceso que nos está eh, llevando en ese sentido. En este momento les voy a enseñar dos apartados que les puede servir a ustedes propiamente para lo que es el aspecto de, eh, de la búsqueda de información. Así a grosso modo, eso lo vamos a ver la otra semana, pero solo para que ustedes tengan algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, vamos a empezar con una, eh, digamos, con, en este caso con una biblioteca. Voy a poner aquí en este caso Biblioteca USAC, como poner cualquier biblioteca de las 14 universidades que hay en Guatemala. Lo tengo yo y puedo utilizar la biblioteca de esta forma. Entro a la página, a la página oficial de la biblioteca, en este caso de la Universidad de San Carlos, en ese sentido, esta es la, la, la página oficial. La mayoría estamos acostumbrados a utilizar el catálogo en línea, que es este propiamente el que estamos nosotros acostumbrados. Este es el mismo catálogo que se utiliza en cualquiera de las 14 universidades que hay propiamente. Este, pues, quiere utilícelo, pero no es aconsejable, pues, en ese sentido. Usted maneje propiamente este. Maneje donde dice base de datos, en este sentido. Entre a la página, eh, propiamente maneja la base de datos, y ahí usted va a encontrar diferentes metabuscadores. Esos metabuscadores puede ser que esté en idioma inglés, o en idioma, eh, otro idioma que conozca, o en idioma maya. Ojo, ojo en este sentido. Puede utilizar el metabuscador de la lengua, de, 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 de la academia de lenguas mayas. Aquí hay tesis que me pueden servir, lógico que van a ser tesis en idioma quiché, en idioma maya, en idioma cachiquel. Lo debo de conocer, pues en ese sentido. Si no, no puedo voy a, voy a utilizar un traductor, pero el traductor me lo puede traducir mal, pues en ese sentido. Entonces, según el idioma que yo esté manejando, puedo utilizar estos metabuscadores. Ahí existen los usuarios, cuando no tienen un usuario propiamente, es que puedo entrar directamente. O eh, ahí me ponen el usuario y me ponen la clave, pues en ese sentido. Ahí puedo yo manejar cualquiera de estos metabuscadores que son relacionados propiamente a mi carrera o a mi vida académica. Ahí hay enlaces propiamente con otras bibliotecas que puedo utilizar, ya sea bibliotecas nacionales o bibliotecas internacionales. ¿Cómo puedo de alguna forma utilizar algún tipo de enlaces con instituciones privadas o públicas o con instituciones dedicadas al tipo de trabajo que esté manejando? Ya sea, por ejemplo, la OPS para el área de medicina o la UNESCO para el área de humanidades o, o libros de algún tipo de lo que se conoce como libros electrónicos en ese sentido. También existe eh, si algún tipo de enlace con el FMI o, o con cualquier otro tipo de enlaces que yo eh, maneje pues, en ese sentido. Yo les recomiendo que revisen esto. Aquí ustedes van a encontrar diferente tipo de material que les puede servir propiamente para el tipo de trabajo que ustedes necesitan para su tesis. Esto muy pocas personas lo, lo, lo manejan o, o muy pocas personas conocen esto. Ahora, vamos con el de Google Académico. Usted entra a Google eh, propiamente. Aquí escribe usted eh, Google Académico. Es de una vez académico. Le, perdón. Eh, académico. Escribe usted. Y ahí mira hasta Google Académico para normas o estilos de referencias propiamente. Entonces viene usted y entra aquí a este Google. Es el mismo, el mismo Google que usted conoce, solo que aquí usted necesita crear un perfil. De preferencia que usted tenga un perfil a través de un correo de Gmail, pues en mi sentido, para poder iniciar sesiones. Ojo, usted puede consultar, puede utilizar ya sea en cualquier idioma o solo en páginas en español o referiendo a, a, a determinados centros de investigación. Por ejemplo, voy a poner aquí pobreza en Guatemala, como la mayoría ponen así, pobreza en Guatemala. Si utilizo el Google tradicional, pues me van a aparecer un millón de documentos. Aquí me reduce a, por, a los diferentes perfiles, ya sea por año, propiamente, por los intervalos que pueda poner, por las fechas que pueda poner, por el idioma que necesite o por la institución a la cual yo necesito eh, revisar propiamente eh, en ese aspecto. Entonces, me va reduciendo propiamente el tipo de material que estoy eh, utilizando. Entonces voy haciendo alguna especie como de perfil deseado, o perfil más detallado del material que consulto. Ojo en esto, por favor, ojo en esto. Google Académico solo me permite revisar. Puedo descargar el material, eso no hay ningún problema. Pero no puedo subirlo. Solo se puede subir a través de una institución, en este caso a través de una unidad académica o a través de una universidad o de un centro de investigación. ¿Por qué no lo puedo subir yo? Porque entonces se volvería Google tradicional en ese sentido. Aquí se trata de que las personas, que el material que suban sea material científico, sea material con respaldo académico. Porque si aquí cualquiera sube algún material, esto se vuelve monografías.com o esto se vuelve de alguna forma rincón del vago o Wikipedia, pues es decir, aquí va a tener algún tipo de respaldo, algún tipo de eh, material eh, propiamente que eh, viene con respaldo de institución de prestigio. Bueno, lo de prestigio, pues vamos a dejarlo como subjetivo, pues en ese sentido. Pero aquí yo puedo manejar cosas que no me van a aparecer en el Google tradicional. En ese sentido. Entonces, yo los invito y los fomento a que ustedes utilicen Google académico para poder hacer su tipo de trabajo de investigación. Ahí usted lo puede manejar. Ojo, en este sentido, por favor, algunas personas se van a molestar, pero esto es parte de hacer la tesis. Van a encontrar mucho material en otros idiomas, idioma inglés, francés. Eh, ruso o italiano, pues, pero digamos en el idioma inglés, en ese sentido. no puedo decir yo, ah, es que solo en inglés, deben de conocer otro idioma, recuerden pues, lo que les dije al inicio de la clase, para poder graduarme en la universidad necesito dominar otro idioma, o ingreso a lo que podría ser la eh, eh, propiamente la, eh, la academia de, de lenguas mayas, pues señor ese sentido. aquí escribo academia, academia, de lenguas mayas, en ese sentido, y aquí puedo encontrar algún tipo de material, cursos, cursos de trabajos, comunidades lingüísticas o contacto que me permita tener algún tipo de material específico del lugar o específico de la comunidad o del grupo que estoy eh, trabajando, pues, en ese sentido. Eh, en este caso, pues ya va a depender propiamente eh, en el idioma, en los 22 idiomas mayas que hay aquí en Guatemala, más el eh, garífona, más el chin, el chinca propiamente en ese sentido. Y aquí hasta puedo aprender otros cursos y esto me puede servir de alguna forma de respaldo para manejar. ¿Cómo puedo ver, y eso lo vamos a ver también la otra semana, eh, otro tipo de material. No nos quedemos solo con libros, no nos quedemos solo con tesis. Puedo utilizar documentales, puedo utilizar algún tipo de páginas o a través de algún tipo de canales que me permitan tener algún tipo de comunicación lingüística o a través de la televisión Maya o la televisión del Congreso o el canal propiamente de la Universidad de San Carlos. Eso me puede servir. Hay universidades privadas que también tienen su canal, un canal interno, que me permite tener algún tipo de información más detallada de lo que estoy eh, manejando en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Algo que ustedes quieran plantear? ¿Algo que ustedes quieran decir? Los escucho en este momento. Pregunten, sin ningún problema. Voy a ver si logro entrar. A ver si está abierta la plataforma para la asistencia. Um... ¿No está bien? Ahora sí, ya pude entrar. Entonces, pues en este momento voy a pasar la asistencia. Algo que ustedes quieran decir, aprovechen. Como les he dicho, pregúntenme para estar en este curso. A pesar de que el curso es gratis, pues, no, no hay ningún problema que ustedes eh, aclaren. Licenciado, buen día. Sí, lo escucho. Dele, dale, lo escucho. Este, tengo una pregunta con relación al cronograma, las actividades que van ahí son las... Son... Como las actividades eh, que van en el plan. Sí, todo lo que usted necesite para el desarrollo de la tesis. Todo. Todo lo que usted necesite. Mientras más especificado vaya en el cronograma, más sencillo le va a ser su organización. Tiene que describir todo, todo. La mayoría estamos acostumbrados a solo, eh, propiamente, a solo eh, mencionarlo así en. Eh, a, a grosso modo, o sea, plan de investigación, marco conceptual, marco teórico, marco metodológico. No debemos de especificar todo, debemos de especificar todas las actividades, el tiempo que nos va a llevar la realización de cada evento. Por eso, cuando vimos el cronograma, es el transcurso de tiempo entre cada actividad, porque esto me va a servir para hacer el presupuesto también. Mm, está bien, gracias. Tienes licenciado otra cosa la, con relación a la actividad que había que entregar. Eh, el día el último día era el día jueves verdad sí mm. porque yo allí hasta ayer como ahí decía viernes entonces yo me imaginé que para ayer todavía había tiempo para ayer y lo Va. mandé ayer ya tarde lo único que pues no es que esté tan detallado verdad no importa no, no pensé yo que así era. no importa y es, es aquí donde le voy a responder una vez a Jackie mire no se preocupe mire yo les, este curso les está sirviendo a ustedes para de alguna forma actualizarse. Recuerden que no es conmigo que tienen que quedar bien, propiamente. Es con su encargado de metodología o asesor en su unidad académica. Aquí yo les estoy dando una base o una sustentación para que cuando ustedes tengan que hacer su tesis propiamente, eh, puedan ustedes presentar un cronograma lo más específico, para que así más rápidamente se los aprueben. Yo solo les estoy dando ideas propiamente, solo les estoy dando algún tipo de información. Por lo menos en ustedes voy a crear algún tipo como de gusanito, de una forma para decir bueno, debo de buscar, eh, por ejemplo, algunos también escucharon diagrama de PERS, ¿qué será eso? Entonces, aunque sea que utilice Google, pues ahí puedo utilizar esa forma para la presentación de mis actividades, que es lo, lo, lo que lo estoy respondiendo a sentido. Existen diferentes cronogramas, existen diferentes ejemplos. Puedo bajar una plantilla propiamente a el mismo Office, ojo, en ese sentido, el mismo Office

Me da plantillas para hacer presupuestos y plantillas para hacer cronogramas en ese sentido. Entonces, puedo entrar al mismo Word, eh, propiamente eh, poner ahí en plantillas o descargarlo propiamente de la página oficial de Microsoft Office, propiamente descargar plantillas que me indiquen hacer presupuestos o me indiquen hacer cronogramas en ese sentido. Y ahí ya tengo eh, el, el estilo que puedo manejar y solo le voy a cambiar las actividades que yo necesito plantear. Pues, en ese sentido. O si usted quiere, pues utilice Google propiamente en ese sentido, y ahí escriba plantillas para hacer cronogramas, plantillas para hacer presupuestos. Ahí va para Jacqueline y va para Naomi en ese sentido de la, de la presentación de ese material. Entonces, conmigo no se trata de quedar bien, solo le estoy causando ese gusanito, ese interés para que cuando hagan su tesis la puedan hacer de una mejor forma, pues en ese sentido, la puedan presentar de una manera más completa, pues en ese sentido. Claro, eh, y esto va para Jacqueline también. Puede ser que el asesor me diga, ojo en esto, mire usted y dice quién tiene quién, quién dios ese, ese cronograma, quién le dio ese presupuesto. Esto me parece muy raro. ¿Será que a usted le están haciendo la tesis? A veces hay que tener mucho cuidado en eso, en esos sentidos. Puede ser que hagamos un buen un trabajo y el asesor le cause algún tipo de dudas. Ah, está como que le están haciendo la tesis. Entonces. Por eso debo de conocer a mi asesor, debo de conocer a esa persona para ver realmente si me va a ayudar o me va de alguna forma a causar algún tipo de problemas. Entonces, ahí le respondo, Jacqueline, eh, los ejemplos. Ingrese a Google o ingrese al, 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 al Word o a Excel propiamente. Ahí hay plantillas en ese sentido. ¿Alguna otra duda? Entonces, mire, pues para los que tienen pendiente, la tarea, eh, tienen pendiente la tarea, pues era hasta ayer a las 23 horas con 59 minutos. Bah, se los voy a habilitar, pues se los voy a habilitar eh, la tarea, pues en ese sentido. Entonces, hagan la tarea, temen eh, un tiempo, eh, si quieren ingresen mañana o ingresen el lunes propiamente, eh, en ese sentido. Porque ahorita ya tengo la otra clase posteriormente entonces no voy a poder hacerlo ahorita. Entonces lo voy a hacer hasta en la tarde, donde voy a habilitar esa tarea. Voy a subir la sesión grabada que estamos teniendo en este momento y para que ustedes la, la puedan ingresar. Eh, para que puedan subir la tarea a aquellos que lo tengan pendiente. Les recuerdo: ya está habilitado el examen final. Háganlo de una vez, pues en ese sentido. El examen final tiene, eso sí, el examen final hasta el 9 de mayo. Si el 9 de mayo ustedes no lo llenaron, lo lamento mucho. Ahí sí, ahí sí ya no lo puedo habilitar. Tienen casi dos semanas para hacerlo. El 9 de mayo, a las 23 horas con 59 minutos, se cierra el examen final. Es solo una pregunta. Probablemente ustedes entran en a la plataforma. Dice examen final. Es una pregunta. Mínimo 50 eh, palabras, máximo 200. Donde, hay, donde van a responder ustedes esa pregunta sencilla que está ahí eh, eh, en, en ese aspecto. Esta me va a servir a mí de retroalimentación para el curso. Ojo. Ojo, en ese sentido. Si usted, puede ser que usted ahorita lleve 75, digamos, de zona, por decirlo de esa forma, 75 de zona, pero no hace el examen final, no gana el curso. Eso usted sabe que está dentro de los estatutos de evaluación de cualquier unidad académica y de cualquier universidad. Si usted no se presenta al examen final, no gana el curso, en ese sentido. Y este curso no lleva retrasados, curso, un curso libre no lleva retrasados, pues, sentido, eh, en ese aspecto. Entonces, puedo estar llegado a 75, pero yo ahí en el acta tengo que poner que usted no se presentó al examen final. Entonces, no le van a mandar su diploma. Es decir, tiene que cumplir con todos los procesos que se hace en una evaluación. Yo creo que a estas alturas está más decir esto, pero se lo tengo que decir, pues, para que estén prevenidos. Aquellas personas hagan de una vez su examen, y hagan de una vez. El examen sí lo pueden hacer, eso está habilitado. Ahora, la tarea, deben, como les digo, eh, un tiempecito para volver a habilitárselas, pues, en, en ese sentido Dudas, eh, sí, ¿Ma, ma, ma, Mario, sí, señorita Mendoza, bueno. alguien más, alguien más que quiera decir, en ¿De la mano la tiene levantada Mariu, no sé qué es lo que quiere preguntar, o sea, por el chat. Ay, perdone, perdone, buen día, Lick. Sí. Es que eh, tenía una duda. Por ejemplo, el día de ayer yo le envié mi, mi tarea, pero eh, se la mandé al momento de convertirlo en PDF, como lo hice en Excel, no sé si se me corrieron las otras hojas o se me es dividió. Que, Usted Entonces, que <laughs> Entonces, los... Sí, déjelo así, déjelo así, como digo, preferible que cometas error conmigo, preferible que cometas error conmigo, pero como consejo, como consejo, debe de aprender a cómo imprimir eh, en PDF a través de Excel. Eh, tiene uh -huh. que configurar los márgenes en ese sentido, porque ahí era una hoja o dos hojas, hacer el cronograma y el presupuesto, no sé cuántas, creo que, como le decía, a algunas personas le salieron en 25 o 35 páginas, le salieron hojas en blanco imagínese que esto lo tuviera que haber presentado a su asesor, ahí estaba malo. Sí, ajá. sí, pero es que cuando yo lo convertí y me di cuenta de eso, dije, oh, pero estaba tratando de, de ver de qué forma eh, este, corregir los márgenes. Pero mi pregunta es, ahorita que ya se lo mandé así, no sé si se la puedo volver a mandar. No, déjelo o sea, así. Si... Ah, déjelo eh. así, déjelo así. Entonces, no, recuerden que este no es un curso para darle complicaciones en su vida. Yo sé que algunos ya están en exámenes finales. Obviamente, entonces, era propiamente para ver cómo ustedes tenía su presupuesto, cómo tenía su cronograma. Pero por lo menos aquí ah, aprendió algo. Eh, <laughs> le dio un tipo de, de, de ahora tengo que aprender cómo eh, imprimir a, a PDF en Excel. Ah, okay. Muchas gracias, Liz. Muy no bien, bien. bien, gracias. Bueno. Por eso se los digo jóvenes, se los digo con todo respeto. Manejen bien el office. Manejen muy bien a esta altura en que están ustedes. Manejen muy bien los nueve paquetes que trae Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, eh, FrontPage eh, y otros, otros, pa otros paquetes que trae ese Office. Porque de todos modos les sirve para su tesis y de todos modos les va a servir como carta de presentación dentro de su currículum para cuando vayan a pedir trabajo o estén dentro de una empresa. en ese sentido. Eh, eh, Pues si quieren, utilice YouTube. Eh, y ahí hay eh, manuales para el manejo de, de, del, del Word, de Excel, todo en ese sentido. Cómo poder imprimir de, o convertir de, de Excel a PDF sin que se pierdan las páginas. El problema que tenía su compañera. pues en Bueno, no hay ninguna otra duda. Entonces, damos por finalizada la sesión. La otra semana vamos a ver el aspecto del. De eh, el el, el aspecto del pira, el, la, eh, el pirataje intelectual, el aspecto de la piratería. Eso es un aspecto que también tenemos que ver dentro de la tesis. Muchas personas caen en esos aspectos de piratear tesis o piratear trabajos Eso lo vamos a ver la otra semana. Dentro de 15 días vamos a ver el aspecto de eh, eh, la citación de fuentes. Esto quiero aclararlo, por favor. No voy a... que algunas personas me estaban pidiendo eso. Es que es imposible, tomamos por factor tiempo. Algunas personas me están pidiendo que dé una clase de normas APA. Yo con mucho gusto se las puedo dar, pero solo dar una clase de normas APA es un curso propiamente. En una sesión no lo puedo hacer en ese sentido. Como hay unidades académicas que no manejan normas APA, manejan las normas de Vancouver, las de Chicago, las manejan las normas de Harvard o manejan los pies de páginas tradicionales. Eso lo voy a mencionarlo así a grosso modo dentro de 15 días. Los diferentes existen 15 estilos de referencias para presentación de trabajos en ese sentido. Entonces deben de ustedes de, de conocerlos. Y de la última clase, o sea, dentro de 8, 15, 22 días que tenemos la última clase, vamos a estar viendo el informe final de tesis. ¿Cómo se presenta el informe final? ¿Cuáles son las preguntas típicas que me van a hacer en el examen público? Y algo que nosotros aspiramos, el significado y el uso de la toga, propiamente. Eso es lo que vamos a ver en las próximas tres reuniones, en ese sentido. Entonces, eh, si no hay ninguna otra duda... Pues doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy. ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, entonces, en este momento detengo la grabación. Y doy por.